Y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya hemos llegado, estoy súper orgullosa de mí. Mira, esta es la tienda que nos recibe Kim Kardashian. Que hay un montón de estudios donde se graban pelis y series y cosas así. Mirad qué pancake. Y para que veáis si es absurdamente caro, ¿qué va a pasar el resto del día? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Por fin vuelvo a hacer barre los sábados a las 8 y media de la mañana en el estudio. Me hace muchísima, muchísima ilusión. Pero tenemos que ir en coche, se tarda un poquillo. Esto no es como Seattle, que vivía literal a 10 minutos andando del estudio. Pero bueno, igualmente me hace un montón de ilusión. Tengo un montón de ganas de empezar así el día, aunque tenemos bastante sueño. Pero eso, el sueño se va moviendo, ¿no? Así que vamos a empezar el día haciendo deporte y a la vuelta os cuento qué va a pasar el resto del día o el fin de semana. Vamos en el coche y seguramente os preguntéis, Raquel, ¿por qué no conduces tú, que te acabas de sacar el carnet? Y ahí tenéis a Pau conduciendo. Y es que aunque tengo muchas ganas de conducir, todavía no estoy en el seguro. Me va a poner Pau esta mañana mientras yo estoy justo en barre. Así igual a la vuelta puedo conducir, ¿no? Porque soy instantáneo. ¿Sí? Y realmente lo prefiero porque ahora vamos muertos de sueño. Mirad qué ojillo. Tengo mucho sueño. Ayer cenamos en casa de Revi José y estuvimos como hasta las 12 o así. Nos dormimos tipo, que eran las 2 y media. No era muy tarde, pero estábamos súper cansados de la semana. Yo no sé cómo los viernes antes teníamos tanta energía. Hoy estoy reventada cuando llega el viernes. Así que eso, tenemos bastante sueñecillo. Y lo que oís es ahí María Castaña con la pelota. La mañana hoy es típica Seattle, porque mirad, está nublado, voy a hacer barre por la mañana, vamos. Cualquiera no diría que estamos allí, pero no. Este tipo de arbolitos confirma que no. Ya estamos en casa y hemos llegado sanos y salvos, ¿verdad? Sanos y salvos, una conducción bastante profesional. Sí, hemos llegado sanos y salvos. Sé que salimos súper temprano de casa y son las 11 y media de la mañana porque me he quedado a 2 clases en el estudio. Y pues eso, 2 clases, 2 horas, más la media hora que hay entre las 2 clases, más el ir y volver, pues se nos ha pasado toda la santísima mañana. No me he tomado el café, no he desayunado, no he bebido agua, no he hecho nada. Ahora ya sí que me pica el hambre. Hemos quedado a la 1 con Blanca y acabamos de hablar con ella por teléfono, que también ha desayunado tarde. Nosotros pensamos desayunar ahora algo porque nos morimos de hambre. Y hemos quedado al final a las 2, hemos quedado con ella a comer en Los Ángeles. Así que nada, básicamente nos vamos a echar a desayunar, que por cierto, para desayunar tenemos una cosa súper rica, me hace un montón de ganas de probar. Gracias, Quique. Gracias, Quique, sí. Una cosa que tengo que hacer antes de bajarme del coche es apagar el coche. Ayer nos mandó Quique una bolsa de un supermercado que se llama Erewhon, que es el que inspiró la serie You. No sé si la habéis visto, pero es una serie súper chula de Netflix. Y es como un supermercado con todo local, orgánico, ¿qué más dirías? No sé. Hay cosas que están muy bien y luego hay mucha tontería. ¿Cómo se llaman? Las tortitas estas, los wraps que compramos que son de almendra o que son de yuca, que no son de harina. Esto, si en el super normal te cuesta 6 o 7, que ya es caro, aquí te puede costar 12, literal, o 11, en plan de absurdo. A mí me parece que es absurdo para hacer la compra, pero luego para, por ejemplo, las pizzas están súper ricas. Las pizzas que compramos cuando nos pusimos la vacuna, las pedimos ahí, las fuimos a recoger ahí. Y luego pues tienen comida para llevar y tienen un montón de como de tartas y dulces y cosas así como muy sanas. Entonces para esto, para una ocasión, está fenomenal. Buah, también mando este chocolate de una marca que se llama Honey Mamas, que está increíble, es como... Iba a decir local, pero no es local de aquí, es local de donde vivíamos antes. Pero mirad, es que ayer lo probé un poco. Como esto de coco, granola, una tontería, pero me hacía mucha ilusión probarlo. Porque siempre hemos ido ahí. De hecho, cuando vinimos hace 2 años en las Navidades, que nos quedamos en casa de Revi José, yo pedí ir a desayunar ahí un día porque me hacía como muchísima ilusión. Porque es el típico sitio que ves un montón por redes sociales, por YouTube, por Instagram y así. Esta mañana me habéis visto preparar un café de estos fríos. Pero era para Pau, yo no tomo café, así que lo primero también que voy a hacer va a ser tomarme un cafelito. Mirad, este es el rosco este de canela que te pone que es raw. Raw es como crudo, como muy natural, muy así. Y en realidad pues es que no tiene harina, no sé si lo veis. Yo creo que está muy bueno como dulce, pero más que
un rollo de canela. Mirad, esta es la textura que tiene. Sabe a canela y todo, pero es como más una tarta, ¿no? No es un rollo de canela, aunque sepa mucho a canela. Y para que veáis si es absurdamente caro, el cinnamon roll ese cuesta $9. Pues te digo, siempre hemos ido a coger algo, pues eso, una pizza. ¿Te imaginas que fuese en proporción al tamaño? Te gustaría la pizza $300. No, las pizzas cuestan 2,30 y algo. O sea, es un precio de restaurante, no es un precio de súper, pero realmente la pizza sabe a pizza de restaurante. Y nada, eso, que Kike, si estás viendo esto, muchas gracias. Voy a terminarme el café y me voy a ir a la ducha, me voy a vestir y ahora os veo. Mirad, esto es lo que ha estado haciendo Gigi mientras yo estaba en Barre. Se han ido a la playa. Mirad qué par de orejas. A jugar con la pelota y la arena. ¡Qué preciosa! Ya estoy preparada, esto es lo que me he puesto, este jersey que estoy estrenando hoy. Igual tengo calor, pero igual más tarde tengo frío, así que me he dejado ahí entre medias, es como muy ancho, así que me entra el fresquito. Estos pantalones que compré en Chicago en una tienda de segunda mano y no dejo de ponérmelo. Y de zapatos me voy a poner las esparteñas estas que me encantan. Así que nada, así voy, llevo color por abajo, un poco de color por arriba. Aquí tengo la chaqueta esta que no sé si me la voy a llevar, igual me la llevo y la dejo en el coche. Y de bolso estaba entre este o este, que este en realidad me va con los zapatos y creo que es mucho más cómodo de llevar. En realidad todavía no tengo el carné, es decir, no me ha llegado lo que viene siendo la tarjetita, pero tengo el papel ese que te deja conducir, así que a tope, a perderle el miedo a las carreteras de Los Ángeles. De cita de la casa. Se le pone su arnés, su cinturón y se queda ahí en la gloria. Ya hemos llegado, estoy súper orgullosa de mí. He superado el tráfico de la autovía... típico esto, las carreteras estas enormes con 500.000 carriles de Los Ángeles. Está Pau ya poniendo el ticket del parking y nos vamos a bajar súper rápido porque la cocina cierra en 15 minutos. Es un sitio australiano, nos lo ha recomendado Blanca, no sé si ella ha ido o no ha ido, nosotros no hemos ido nunca y creo que me va a gustar mucho porque hemos visto la carta, súper buena pinta, y hemos visto la terraza viniendo a coger el parking y súper chulo. Ahora voy a coger esta cosita de aquí y nos vamos a comer, ¿no? Mirad qué pancakes se ha pedido Blanca, son de calabaza, mirad qué buena pinta. Pau, este falafel con no sé qué más lleva. Y yo me he pedido otra vez un bocadillo de huevo, bocado, bueno, no sé, creo que el mío es el que peor, bueno, mala pinta tiene. Sí, la verdad es que tiene mala pinta. Y está la kombucha que había en casa, así que esto vamos a comer. Mirad qué monada el restaurante, todo lleno de cactus, y allí tiene como un montón de mesitas en la arena. Aquí hay más mesitas, ahí estamos nosotros sentados todavía. Y veías que están cerrando, pero tenían todo esto con estas mesas y aquí taburete alto. Como hemos llegado justo para pedir, no he grabado antes de comer y ahora estoy grabando después de comer. Bueno, la comida estaba súper rica, está súper agustico, hace bastante buena temperatura, no tengo ni calor ni frío. Mirad, este es el mapa del sitio, la plazoletilla donde hemos estado. Por aquí está nuestro restaurante y este es el parquecito que os he dicho que había, que te podías sentar ahí. Hemos estado dando una vuelta por las tiendas y ahora estamos para coger un ascensor al parking. Estamos en el coche dando una vuelta por el barrio, se llama Culver City y no es un barrio, es como si fuese otra mini pueblo, mini ciudad, está pegado a Los Ángeles, o sea, al que viene le da la sensación de que es un barrio. Total, que aquí por lo visto hay bastantes estudios de grabación. ¿No ves? Esto es lo que decimos, que hay un montón de estudios donde se graban pelis y series y cosas así. Ya estamos en el coche otra vez, ya se ha ido Blanca, son las 6 casi de la tarde. Antes de irnos a casa, estamos cerquita de The Grove, que es un centro comercial. No vamos por ver el centro comercial, vamos porque la marca de Kim Kardashian de ropa interior, Skims,
ha abierto un pop-up ahí de estas tiendas que abren y cierran. O sea, esta tía vende online pero no tiene tienda. Y en este centro comercial ha puesto una tiendecita temporal y nos hace ilusión, bueno, sobre todo me hace a mí ilusión ir. Además, así que a mí me hace un montón de ilusión, si cabe decirlo. Os la voy a enseñar y después ya sí que nos iremos a casa. Os he dicho que iba a tener calor con el jersey. Ha refrescado un montón, Yo tengo fresquito. La chaqueta puesta y con pantalón largo. Pues voy con chaqueta y con pantalón, sí. Así que bueno, vamos a ver eso y nos volvemos a casa. Venga. Ya estamos en The Grove y, por cierto, no os he dicho que han empezado a abrir más cosas en Los Ángeles. Por ejemplo, los cines ya están abiertos. No hemos ido, así que no sé si hay medida de seguridad o no, pero los cines están abiertos. Creo que en California hay como menos de 1,000 casos de COVID ahora mismo al día. Es el estado que menos tiene de todo el país. Y en Los Ángeles, al parecer, ayer y hoy ha habido 0 casos en la ciudad de Los Ángeles. Me parece increíble, porque cuando volvimos en Navidad estábamos súper mal. Muy mala luz, pero mirad qué monada el tren que va por las vías dentro del centro comercial. Mirad, esta es la cápsula que os digo que es una tienda de estas que ponen y quitan. Y es de la tienda de la marca de Kim Kardashian y me parece que todo eso de ahí es la cola. No hay mucha cola, solo estas personas. Y mirad, antes de entrar ahí, aquí tienen un puesto de helados de la marca Skims Ice Cream. Mirad, esta es la tienda, toda así brillantita, ahí queda un poco de cola. Y ahí está el cartel donde nos recibe Kim Kardashian, que por lo visto estuvo aquí hace poco. Igual este sí, ¿no? ¿Te gusta? Sí, este foro es el que llevo. Casa y son las 10 de la noche, no lo vaya a creer, pero es que se nos ha pasado el día así. Y claro, llegamos bastante tarde a Los Ángeles, llegamos como tipo 2 y algo, casi 3. Estuvimos súper a gusto por Culver City, paseando por ahí y poco más. En realidad no hicimos más que ponernos al día con Blanca y pasear y ver 4 cosas. Era una zona con un montón de tiendecitas y luego también otra zona en el mismo barrio con un montón de restaurantes. Y luego de ahí fuimos a The Grove porque queríamos ver la tienda de Skims, la de Kim Kardashian. Tenía cosas súper monas, pero la tienda no funcionaba como que tú llegabas, lo comprabas y te lo llevabas, sino que era como que ibas, lo veías y te lo mandaban a tu casa por correo. Entonces era como lo mismo que pedirlo online. Y... ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¡Ha criado! Mirad, justo ahí en la esquina hay uno. Y en aquella esquina hay otro bichito, no sé si lo veis. Justo os conté por Instagram los bichitos que estamos teniendo y parecen que han criado. Aparte de las mofetas tenemos esto. Para los que no hayáis enterado, porque no me sigáis por Instagram, aparte de las mofetas, bueno, es que llevamos sin saber nada de la mofeta desde el día que pusimos la jaula y nos hizo así al día siguiente, básicamente porque se paseó por delante de la cámara, no entró en la jaula y nunca más volvimos a saber de ella. Hasta el otro día, que cuando estuvieron aquí Lidia y Jorge, Jorge salió un día a las 6 de la mañana y se encontró a la mofeta, en plan, la vio meterse justo dentro de nuestra casa, o sea, por debajo de nuestra casa. Los que sabéis la historia ya lo sabéis, y los que no, id a ver el vídeo en el que cuento todo, pon Raquelate Mofeta, porque seguramente te saldrá un solo vídeo en el que yo hablo de lo que ha pasado con nuestros inquilinos, que tenemos mofeta. Total, que justo antes de que vinieran Lidia y Jorge, el fin de semana anterior, vinieron unos amigos de San Diego y estábamos aquí en casa, tipo eran las 10:30. Justo el fin de semana anterior, el sábado, eran como tipo las 10:30 de la noche y vimos un bicho
que se llama opossum en inglés, o se escribe opossum, no sé cómo se pronuncia, y lo vimos literal en nuestra terraza. Ya lo habíamos visto alguna vez en la cámara, pero vamos, ese día lo vimos en persona. Y este señor es el que ha criado, y tenemos dos crías ahora. Sí, ahora es súper inseguro que Gigi salga ahora. Y las crías nos han visto, se han quedado cada una en una esquina del jardín, en plan súper quieta. O sea que nada, que mañana ya tenemos plan del día. Mañana hay que llamar al hombre de las mofetas, al que vino a poner la jaula, que ni siquiera ha venido a recoger su jaula. Pero es que no quiero que críen la mofeta, y por lo visto la primavera es tiempo de cría para todos estos animalitos. Está visto y comprobado que es tiempo de cría, porque tenemos ahí ahora una selva. Así que bueno, hemos cerrado el vídeo con notición. La verdad es que me preocupa sobre todo por Gigi, porque Gigi sale ahí a hacer pis, a hacer caca, sale a jugar, sale a correr, o sea... Nosotros básicamente la puerta esa siempre la tenemos como un poquito así abierta. Pues no me hace ninguna gracia, pero bueno, nada, supongo que mañana llamaremos a este hombre. Bueno, ahí os dejo eso. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, no os olvidéis de darme un super like, de suscribiros al canal y por supuesto de volver aquí para el siguiente. Y nada más, yo os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente.